Valencia se estremecía por completo tras la publicación de una noticia en prensa: el hallazgo de un niño asesinado en la localidad de Llano de Brujas. Una noticia que saltaría la opinión pública en tirada nacional. En la tarde del lunes, 2 de septiembre, unos huertanos que se dirigían a la población de Llano de Brujas se encontraron junto a una acequia el cadáver de un niño con la cabeza seccionada, que posteriormente fue encontrada junto a una hoz a unos metros del cuerpo. Tras personarse la Guardia Civil en el lugar, el cadáver fue identificado. Correspondía al niño Antonio Zambudio Madrid, de 9 años de edad. Se comprobó que la ropa, camisa y pantalón, no presentaban manchas de sangre, por lo que no pudo ser decapitado de pie, al igual que no había sangre en el lugar donde se encontró el cadáver, por lo que tuvo que ser asesinado en otro lugar y llevado posteriormente allí. Desde Madrid llegaron 6 agentes de la Brigada de Investigación Criminal para trabajar en tan monstruoso crimen. La instrucción del sumario entró en fase de importantísimo para la época. Tras las primeras investigaciones, se detuvo a Juan Hernández Marín como principal sospechoso. Durante la investigación, el juez recibió un aviso desde la cárcel donde se encontraba Juan. El acusado declaró y delató a su primo, Ángel Martínez, como ejecutor del asesinato. Tras un careo entre los dos jóvenes, las autoridades lo tuvieron más claro. Todo apuntaba a Juan Hernández como único autor del crimen. Finalmente, tras acusar a distintas personas y cambiar su declaración varias veces, se confesó como único autor. Los propios periodistas que se encontraban en la cárcel, en espera de nuevas noticias, recibieron de boca del propio asesino el cómo cometió el crimen. Se hallaba en la mañana del 2 de septiembre de 1935, en el huerto de Bascuñana, haciendo hierba con una corbilla, cuando se encontró con el niño Antonio Zambudio Madrid. Repentinamente, le acometió una mala idea, y echándole mano al cuello, lo dejó medio asfixiado. Inmediatamente, con la soga de atar la hierba, hizo un nudo corredizo y lo arrolló a la garganta del niño hasta matarle. Al verle muerto y observar que el cuello del niño quedaban huellas de la soga, para borrarlas, pensó en decapitarlo con una corbilla. Haciendo esa operación, en menos de media hora y sin que nadie lo viese. Seguidamente, secó la corbilla, se lavó a sí mismo las manos en una acequia cercana y se alejó del lugar hacia su casa en Llano de Brujas. Agregó que no tenía resquemor alguno contra el niño, ni había sostenido pelea de ninguna clase con él. Tan solo le asaltó una mala idea. El 19 de septiembre a las 11 en punto comenzó la vista. El acusado mantuvo durante la sesión la cabeza baja y de vez en cuando la dirigía al público. Manifestó, entre otras cosas, que tenía problemas con sus padres y que estos le pegaban sin motivo alguno. Los peritos médicos afirmaron que el sujeto era muy peligroso para internarlo en un manicomio, que anteponía la voluntad al conocimiento. El señor Alberca afirmó que él, como director del manicomio, no querría tenerlo por su peligrosidad. La vista se suspendió para continuarla por la tarde, donde fue el turno para la defensa. El preso pidió comer y lo hizo con gran apetito, según testigos en la cárcel provincial. La madre del niño Antonio abandonó la audiencia llorando amargamente entre la multitud que abarrotó la audiencia en espera de sentencia. Todo el pueblo de Llano de Brujas estaba allí. Finalmente, el tribunal de urgencia dictó sentencia, condenando al reo Juan Hernández Marín por el asesinato de Llano de Brujas a la pena de 14 años y 8 meses de reclusión menor, además de una indemnización de 20.000 pesetas a los herederos de la víctima. Fotografía del entierro de Antonio Zambudio Madrid.